Bueno, los adjetivos para describir a nuestro invitado de hoy se quedan cortos o pequeños. Ha interpretado 167 personajes diferentes. Le acaban de votar como el mejor tenor de la historia, algo ante lo que él se ruboriza. La ilusión que tiene es más grande todavía que su voz. Dice que le harían falta un par de vidas más para poder cantar todo lo que le apetece. Vuelve Plácido Domingo a Madrid, al Teatro Real, para revisitar el barroco con Tamerlano. Y entre aplauso y aplauso ha encontrado un hueco para venir al plató de la Dos Noticias. Buenas noches, Plácido Domingo. Buenas noches. Mara y Carlos, encantado de estar con vosotros. Un auténtico privilegio para nosotros. Y después de todo lo que he dicho, sigue teniendo la misma ilusión que el primer día y sigue pasándolo mal antes de un estreno como el de anoche. Sigue poniéndose nervioso. Bueno, eso es lógico. Yo no sé si os pasa a vosotros también. No sé. Vosotros, pues estáis aquí todos los días. Pero antes de empezar, la responsabilidad de salir o ante las cámaras o ante un público, siempre es algo que te, no sé, por lo menos hasta los primeros minutos, hasta que arrancas ya y dices, bueno, estoy en el escenario, la voz parece que va, parece que todo está bien, y entonces ya empiezas a tomarlo con más calma y decir, bueno, yo creo que puedo esta noche. Pero si no, siempre es una interrogativa, aquel que diga que no tiene nervios para la responsabilidad de estar enfrente de un público, pues yo creo que no dicen la verdad. ¿Y la sensación del después? La del momento del aplauso y el después, ¿esa cómo bueno, es? Bueno, eso, la verdad es que el público ayer estuvo, pero verdaderamente con una entrega extraordinaria y un cariño. Y la verdad es que después de estar ensayando días y días y días y días, y es una parte nueva, un papel nuevo que haces, la verdad es que te da un alivio, decir, bueno, pues ya ha pasado, ahora faltan 5 funciones más, pero por lo menos ya hemos pasado la prueba de fuego, que es la primera. En Tamerlano hace el papel de Bayaset, un padre. ¿Abandonamos el registro de galán que siempre se lleva a la chica? Bueno, es que las partes que hago hoy en día tiene que ser de acuerdo con la edad, ¿no? Yo hice toda mi vida, he hecho para partes de galán. El tenor, pues, es el que se lleva la mejor parte, que es la chica, es la soprano o la mezzosoprano, y se la lleva casi siempre el tenor, ¿no? Casi siempre. Pero después, pues no puedo, a mis años, el pretender salir a hacer la parte de un chico joven, ¿no? A menos que sea un repertorio ya bastante fuerte, como puede ser una Valquiria, que es un personaje, y bueno, de lejos dices, bueno, pues puede, está bien, vamos a cerrar los ojos un poco y que nos dé la imagen, pero bueno, esas son partes que he hecho ya por muchos años, pero hoy en día tengo que buscar más bien el personaje que sea, pues, o un emperador, o un rey un poco ya de mi edad, o un padre, o un tío, qué sé yo. Pero no. Pero el director musical, Paul McCris, ha dicho que esta era una obra, era compleja, era oscura, era dramática, pero que en cambio era muy sorprendente. ¿Cómo se ha preparado para esta ópera? Bueno, sencillamente, yo creo que, lógicamente, todos los estilos son diferentes. El estilo barroco, pues requiere otro tipo de técnica, ¿no? Vamos a decir que el repertorio que yo he hecho siempre, la respiración, lo que llamamos el diafragma, ese fuelle con el que respiramos y sostenemos el sonido, pues así como las óperas wagnerianas tiene que ser un fuelle tremendo de fuerza, de tensión, de notas largas, aquí tienes el estilo del barroco, pues hay mucha coloratura,
hay muchas ligerezas que tienes que ir a una velocidad muy grande y entonces es otro tipo de respiración. Entonces es cuestión de adaptarse y lo hice al principio de mi carrera, pero después de 40 años más tarde, pues he escogido una parte que es sensacional. Este Bayaset, la verdad es que es una parte formidable. ¿Pero cómo se logra mantener esa voz? ¿Con disciplina? ¿O con cuál es el secreto para estar 2 horas en un escenario, 1 hora teniendo la voz al límite, poniéndola al límite? Bueno, esto requiere una técnica y requiere también pues una entrega total y una disciplina muy grande. La voz es, yo digo siempre que la voz es una mujer muy celosa, requiere mucho de ti, te pide pues que todo el tiempo la atiendas, no puedes descuidarla. Y eso es lo que tienes, vives con una voz, es un instrumento, es el más delicado de todos y que puede ser afectado por cualquier cosa, ¿no? Claro, entonces en la vida cotidiana, ¿cómo se cuida eso? ¿En lugares con humo no se pueden tomar cosas frías? Cosas frías las tomo. El humo lo rehuyo un poco, pero tampoco soy así, si veo personas fumando, no les digo enseguida, por favor, no fumen. Digo, hay que vivir de una manera normal, pero lógicamente si puedes evitar a ir lugares, pero no solo lugares con humo, lugares de mucho ruido. El día antes de una función y el día de la función tienes que tener una tranquilidad y pues tienes que concentrarte en lo que tienes que hacer. Decía al principio yo que creo que es la BBC la que le ha nombrado mejor tenor de la historia. Cuando uno oye eso, digo, la verdad es que fue una sorpresa que no me esperaba, ¿no? Han seleccionado 20. En cualquiera de los lugares que me hubieran puesto, pues me hubiera sentido muy, muy satisfecho, ¿no? Yo creo que es una lista hecha en Inglaterra. Sería muy diferente si estuviera hecha en España, ¿no? Y hay algunos de mis colegas del pasado y algunos del presente que yo hubiera incluido en esa lista, como hay 3 italianos que sin duda tendrían que estar ahí, que es Di Stefano, Giuseppe Di Stefano, Mario del Mónaco y Aureliano Pertile, un tenor francés como Georges Till y 2 españoles como Miguel Fleta y como José Carreras. ¿Y para usted el mejor tenor de la historia? Caruso, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Al que estamos viendo, creo. Y oyendo. Plácido Domingo, cuando está en casa o no sé, tiene iPod o cuando va en el coche, ¿qué música lleva? Por lo regular, cuando voy en el coche no oigo música. No oigo música. No, porque voy siempre, casi siempre aprovecho, yo tengo que memorizar mucho, ¿no? Entonces aprovecho para el hacerme un examen, ¿no? A ver cuánto he aprendido de esa ópera en particular que he estado estudiando ese día. Porque tienes que constantemente, en ese sentido, me siento un poco como si estuviera en edad de ir a la universidad, ¿no? Siempre voy con una partitura debajo del brazo, como si fuera un libro. Pero si está en casa, se pone música moderna, no sé, música de hoy. Hombre, cualquier tipo de música que sea melódico y que sea relajante, me gusta. Cuando llegas a casa, por supuesto, después de estar a veces hasta 10 y 12 horas ensayando, no es que tengas muchas ganas de oír música, ¿no? En ese momento quieres el silencio, quieres leer, estudiar, ver algún programa de televisión, verlos a vosotros, ver las noticias, a ver qué pasa en el mundo. Y yo creo que el oír la música, vivo con tanta música que es muy difícil el sentarme a escuchar música. Y yo invito a la gente que lo haga, que es extraordinario, es relajante y sin la música no podemos vivir. Pero como yo vivo con ella todo el tiempo, pues es raro que yo llegue a casa y ponga algo de música. Está aquí en Madrid, está con Tamerlano, pero usted está lleno de proyectos. Yo no sé si he oído bien que tiene un proyecto con un tal Woody Allen. Exactamente, sí. ¿Le suena el nombre? Sí, me suena el nombre. Sí. ¿Cómo existe ese proyecto? Pues tengo a mi cargo la ópera de Los Ángeles y de Washington también, como director en general ahí. Y entonces vamos a hacer el tríptico pucciniano, 3 óperas que son el Tabarro, Suor Angelica y Janis Kiki. Y la última yo llevaba detrás de Woody Allen pues bastante tiempo para convencerle y me aceptó hace unos años dirigir La Bohème. Pero después tenía una de sus películas y me dijo, Placio,
no se puede. Y yo insistí, insistí, hasta que le encontré una parte, una ópera que es corta, porque como es el tríptico, son tres óperas, ¿no? Y entonces va a dirigir el Janis Kiki, que bueno, en el Tabarro, en Soran Girga, tengo a Bill Friedkin también dirigiendo, o sea que los tengo a los dos en el tríptico pucciniano, será en septiembre. Y además es David Cronenman al día siguiente con The Fly, una nueva ópera que voy a dirigir la orquesta. O sea que tenemos los tres directores de cine en dos días, en un fin de semana. Pero estamos en el mundo de Hollywood y además que la verdad es que Friedkin ya ha demostrado que es un gran director de ópera. Y vamos a ver, Woody Allen yo creo que tiene que serlo. Clase Domingo, nos harían falta muchos informativos para charlar. Dos vidas. Ha sido un auténtico placer. Muchas gracias. Tenerle aquí en directo. Esperamos que el Ala Madrid, que ha sonado ahí algunas notas, lo podamos decirle al Ala Madrid este domingo. Este domingo nos hace falta. Muchas gracias.